Jueves de la segunda semana de Cuaresma, del Evangelio según San Lucas, capítulo 16, versículos del 19 al 31. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: había un hombre rico que se vestía de púrpura y telas finas, y banqueteaba espléndidamente cada día. Y un mendigo llamado Lázaro yacía a la entrada de su casa, cubierto de llagas y ansiando llenarse con las sobras que caían de la mesa del rico, y hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas. Sucedió pues que murió el mendigo y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Murió también el rico y lo enterraron. Estaba éste en el lugar de castigo, en medio de tormentos, cuando levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces gritó: Padre Abraham, ten piedad de mí. Manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le contestó: Hijo, recuerda que en tu vida recibiste bienes y Lázaro en cambio males. Por eso él goza ahora de consuelo, mientras que tú sufres tormentos. Además, entre ustedes y nosotros se abre un abismo inmenso que nadie puede cruzar ni hacia allá ni hacia acá. El rico insistió: Te ruego entonces, padre Abraham, que mandes a Lázaro a mi casa, pues me quedan allá 5 hermanos, para que les advierta y no acaben también ellos en este lugar de tormentos. Abraham le dijo: Tienen a Moisés y a los profetas que los escuchen. Pero el rico replicó: No, padre Abraham, si un muerto va a decírselo, entonces sí se arrepentirán. Abraham repuso: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso ni aunque resucite un muerto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús se sirve de la imaginación piadosa judía para decirnos que la palabra de Dios, que había llegado por medio de la ley de Moisés y de la enseñanza de los profetas, no pudo con el egoísmo de aquellos líderes que se habían enriquecido a lo largo de su vida de los bienes del pueblo y de los altos impuestos que cobraban a los empobrecidos de la sociedad. Pero Jesús les manifiesta enérgicamente en la figura del rico que todo el trabajo y esfuerzo por haber acumulado riquezas, sirviéndose de la religión y de su autoridad, había sido trabajo en vano, pues todo lo depositaron en saco roto, como fue el destino final del rico a la hora definitiva. En cambio, Lázaro, que representa a los desheredados, a los pobres, perdió todo menos su fe en el Señor. Jesús afirma que el poder de la avaricia y el egoísmo ciega tanto al hombre que hasta un muerto resucitado no le escucharían. La cuaresma es el momento de mirar a nuestros hermanos pobres y no ser indiferentes con ellos. Se nos invita a compartir. La parábola es una firme advertencia para despertar a los malos ricos de sus ilusiones. El egoísmo de muchos ricos, su seguridad, su irreligiosidad, su cerrazón del corazón, acaban por hacerlos incapaces de ver a los pobres. La muerte no les dice nada, ni la resurrección de un muerto llegará a convencerles. Han perdido el hábito de ver a los signos que Dios les hace en su vida ordinaria. La cuaresma nos invita a que la caridad para con los demás sea concreta, que seamos solidarios, especialmente con los pobres y necesitados. Que el Señor los bendiga. Mis ojos, porque espero tu misericordia. Nuestra alma está saciada del sarcasmo.
bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.